Ahora les voy a mostrar cómo va sincronizado unas cadenas de tiempo para Cherokee 3.7. Este es el motor. Ya desarmé todo el frente. Y ahorita estamos checando lo que son las marcas de tiempo. Este es las marcas de tiempo, que este es el engrane más que está hasta el fondo. Esta es la cadena del lado R, si se dan cuenta. Aquí es el eslabón con la marca en R. Y esa baja hacia el engrane de adentro. El engrane de adentro, por atrás, tiene dos eslabones, dos negros. Tiene que quedar en medio de esos dos eslabones el diente. En el L es la misma operación. El L en otro eslabón y aquí debe de coincidir. Aquí, si se dan cuenta, ya marqué mis dos eslabones negros y el central, que es el plateado, el central plateado va exactamente en medio de esos dos. Aquí. El cigüeñal, pues obviamente ya está en punto muerto superior. Aquí está el engrane del cigüeñal que está hacia abajo. Esto es sacando el engrane que va aquí. Ya después se pone la cadena y ahorita les pongo cómo va. Bueno, ahora ya está puesto el otro engrane. Este nada más está sobrepuesto ahorita. Este. Para que vean cómo va la sincronización. Los dos dientes negros van con el punto. Y aquí, si alcanzan a apreciar, ahí está. El punto central va con el primer eslabón. Así es como debe de quedar sincronizada y no deben de tener problema en arrancar su camioneta para la Liberty o las camionetas Jeep Cherokees. El motor es V6 3.7. Espero que les sirva el tutorial para que vean cómo haya quedado las marcas de tiempo. 1, 2. Estas no se ven, pero aquí están. 3, 4 y el central, que se va así. Bueno, ya se los dije. Hasta luego.